Hola mis amigurumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un posavasos navideño para que dejéis a toda la familia asombrada con vuestra decoración navideña hecha por vosotros mismos. Es súper sencillo, demasiado rapidísimo, o sea, podéis hacer tantos como queráis. Por ejemplo, si puedes decir, pues en mi casa vienen 20 personas en Navidad, pues lo puedes hacer en cuestión de una horita, puedes hacer los 20 posavasos perfectamente, así que es un trabajo súper fácil y rápido. Los materiales necesarios son simplemente estos que ves así, es súper fácil y barato, porque los materiales son muy poquitos. Vamos a estar necesitando unas tijeras, obviamente, un gancho de 2,5 milímetros, una aguja lanera, y yo estaré utilizando este gancho con lana de algodón, ¿vale? Que esta es de la marca Drops, la marca Muscat, solo que yo la ovillo de manera diferente, pero es la misma lana que os estoy dejando abajo en la descripción del vídeo. Os dejaré todos los materiales necesarios, ya al lado tenéis un enlace de compra por si queréis comprar estos productos exactamente. Así que nada, espero que os guste muchísimo el vídeo. Vamos a ver cómo se hace. Vale, vamos a empezar con el color de la bolita que queráis. Yo la voy a hacer roja, porque bueno, yo tengo toda la decoración de Navidad roja y blanca, entonces a mí me van muy bien para la mesa hacerlos en color rojo. Vale, entonces vamos a empezar haciendo 3 puntos cadeneta y ahora levantamos y hacemos un punto alto. Vale, y lo que vamos a hacer son 11 puntos altos en total más las 3 cadenetas. Vale, llevamos un punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale, entonces hemos hecho 3 puntos cadeneta que hacen de primer punto alto y 11 puntos altos más. Entonces tenemos en total 12 puntos altos. Vale, y empezamos la siguiente vuelta. Hacemos un punto raso y ahora levantamos 3 cadenas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un aumento. Las 3 primeras cadenas las vamos a ignorar porque se juntarán con el último punto alto, entonces vamos a ir haciendo aumentos de puntos altos. Vale, hacemos 2 puntos altos juntos en cada hueco hasta volver al principio, y cuando te juntes con las 3 cadenas haces solo un punto alto para hacer el aumento completo. Vale, entonces lo dicho, un aumento en cada punto hasta dar la vuelta completa. Muy bien, ya hemos dado la vuelta completa. Entonces, con la tercera cadena unimos con un punto raso y empezamos la siguiente vuelta. Hacemos 3 puntos cadena, 1, 2 y 3. Este punto hará de primer punto alto y en el siguiente hacemos un aumento. Y ahora sí, la vuelta comienza en este y repetimos un punto y un aumento hasta terminar toda la vuelta, haciendo un punto y un aumento, un punto y un aumento, y así hasta volver al principio. Bueno, se me había olvidado, el hilo del anillo lo podemos cortar, ¿vale? Si encuentro las tijeras, bueno, estas me valen. Que las tengo todas repartidas por la casa. Vale, y ahora en la siguiente vuelta hacemos un punto raso en la tercera cadena. Vale, y comenzamos con 3 puntos cadeneta, 1, 2, 3. Este es nuestro primer punto alto.
hacemos otro punto alto y en el siguiente un aumento. Y vamos a estar repitiendo dos puntos altos y un aumento todo alrededor hasta terminar la vuelta por completo. Vale, ya lo tendríamos. Entonces, ahora unimos con la tercera cadena haciendo un punto raso. Estiramos el hilo. No muy largo, no hace falta que sea muy largo. Vale. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar de color. Yo voy a hacerlo blanco, como os he dicho, mi casa es blanca y roja, pues voy a hacerlo blanco. Iba a hacerlo doradito o amarillo, pero voy a hacerlo blanco porque así va con toda la decoración que tenemos aquí en casa. Vale, entonces, entramos por el siguiente punto, a ver si enfoca bien. Entramos por aquí, este hilo lo ponemos por encima del punto para ir perdiéndolo. Vale, y nos enganchamos con el blanco y hacemos un punto bajo. Vale, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? El primero no nos va a contar, entonces hemos hecho el enganche y 6 puntos, ¿vale? Ahora estos dos hilos que nos sobran los podemos cortar. ¿Vale? Y ahora lo que haremos es un punto cadena, giramos la pieza y repetimos los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos el último donde hemos iniciado el punto. Va a costar un poco porque es un punto raso, entonces está apretado, pero ahí hacemos el último. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer 3 filas más. Un punto cadena, giramos la pieza y volvemos a repetir. Un punto bajo hasta terminar todas las filas. Vale, ya tenemos todas las filas y ahora vamos a hacerle un punto cadena, giramos y hacemos 1, 2 y 3 puntos rasos. Y ahora vamos a hacer 20 puntos cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y nos volvemos a la parte de abajo y hacemos 3 puntos rasos más. 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahora cortamos el hilo no muy largo, lo sacamos y lo aseguramos en la parte de atrás. Hacemos un nudo primero que nada. Y por la parte de atrás metemos por dentro de los puntos el hilo blanco.
Vamos a meterlo bastante bien porque esto, al usarse en la mesa, tendremos que lavarlo a menudo. Entonces es conveniente que si lo vamos a lavar bastante, pues que esté bien asegurado para que no se nos vaya a salir ningún hilito cuando lo estemos lavando, ¿vale? Ya sabéis que los tejidos se lavan a mano y que en nuestra web os tenéis unas pautas de cómo lavar los tejidos, ¿vale? Bueno, se ha quedado ahí un hilo suelto que no sé de dónde ha salido, así que lo vamos a cortar. Y este también. Bueno, pues así ha quedado nuestro posavasos navideño. Ya veis que esto es simplemente decorativo, pero también sirve para colgarlo del árbol. O sea, tiene múltiple función. Si lo queréis colgar del árbol, para mí es un poco grande, para mi gusto, para colgarlo del árbol. Además, al no estar plano, pues se puede deformar y acabar así encima del árbol. Pero podéis hacer dos iguales y rellenarlo y coserlos así, encarados. Lo rellenáis y lo coséis. Y bueno, es una bolita un poco peculiar, pero os puede servir. Pero la función del vídeo era que lo hicierais posavasos, como los voy a hacer yo. Y así podáis decorar la mesa de Navidad y sorprender a toda la familia con una decoración hermosa y hecha por nosotros mismos. Así que bueno chicos, si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido. Y si quieres dejarme algún mensajito me lo puedes dejar a través de nuestro Instagram, que ya sabéis que el chat de Instagram es un poco como WhatsApp. Me podéis mandar vídeos, audios, me podéis mandar fotos. Entonces es mucho más fácil resolver las dudas de esa manera. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por estar en el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!